Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. En días pasados se presentó a la opinión pública la encuesta de percepción ciudadana Medellín ¿Cómo vamos? Esta encuesta, que es una iniciativa del sector privado, busca conocer de primera mano entre la gente qué sienten y qué piensan sobre los diferentes aspectos de la calidad de vida en la ciudad de Medellín. Es así como en esta encuesta se pregunta sobre la salud, el empleo, la educación, el entretenimiento, la cultura, la vivienda, entre otros, entre otros temas de interés para la ciudadanía. En esta encuesta se entrevistaron a 1.504 personas entre hombres y mujeres de mayores de edad y de todos los estratos. Esta noche vamos a analizar los resultados de esta encuesta de la mano de nuestros panelistas y también vamos a brindar y explorar diferentes puntos de vista sobre ella. Es así como hemos invitado a Piedad Restrepo, ella es directora de Medellín. ¿Cómo vamos? Buenas noches, Piedad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a los televidentes. También nos acompaña Natalie Vélez, ella es concejala de la ciudad de Medellín. Natalie, muchas gracias por aceptar esta invitación y por participar esta noche. Igualmente, muchas gracias por invitarme y un saludo muy especial a Piedad y al director de prevención, al doctor César Hernández. Finalmente, nos acompaña César Hernández Correa, él es el director del Departamento Administrativo de Planeación. César, muchas gracias por asistir a esta invitación. Sí, igualmente, un placer para mí compartir esta mesa de trabajo con, con estas personalidades y con vos, Alexander. Muchas gracias. Recuerden que ustedes son nuestros invitados de honor. Pueden participar por medio de nuestras redes sociales: telemedellín, aquí te ves en Twitter. Y pueden participar con el hashtag punto de, punto de giro. Cuéntenos, ¿cuál es su percepción sobre la calidad de vida en la ciudad? ¿Qué cosas debe mejorar la ciudad para que se incremente la calidad de vida? Piedad, para encuadrar un poco a los televidentes que quizás no estén muy familiarizados con esta encuesta, podría contarnos en términos generales qué mide esta encuesta y cómo lo mide. Bueno, lo primero para contarles a los televidentes es que el programa Medellín Como Vamos lleva ya 10 años trabajando en torno a la calidad de vida. Ese es el principal objetivo del programa, hacer seguimiento y análisis a la calidad de vida. Y entendemos que la calidad de vida no solo obedece o, digamos, está impactada por condiciones objetivas, sino también por la percepción que los ciudadanos tienen sobre su propia calidad de vida y sobre la satisfacción que tienen frente a la oferta de bienes y servicios que ofrece la ciudad. En ese sentido, esos son digamos, los principales objetivos de esta encuesta de percepción. Esta es la undécima encuesta de percepción ciudadana. Llevamos 10 años trabajando con 11 versiones de esta encuesta y como tú decías, llegamos a 1.504 no personas, sino hogares cara a cara en la ciudad de Medellín, en las seis zonas urbanas, para los tres niveles socioeconómicos. Ahí estamos hablando del nivel socioeconómico bajo, estratos 1 y 2, el medio 3 y 4 y el alto 5 eh, y 6. Tengo entendido que hay una novedad metodológica en esta encuesta. ¿De qué se trata? Bueno, es algo bastante técnico, pero hay que contarlo porque es importante para, sobre todo para la comparación con el histórico. Eh, nosotros teníamos desde que arrancó la encuesta en el año 2006 eh, preferencia para que el informante, o sea, cuando llegábamos al hogar, preguntar por jefe y jefa de hogar. Porque eh, lo, lo que nos decía la evidencia científica en torno a quién debe ser el informante para encuestas de calidad de vida, pues priorizaba jefes o jefas de hogar. Pero los tiempos van cambiando, las circunstancias de las ciudades van cambiando y en la medida en que van cambiando, pues las encuestas también se deben acomodar a esas nuevas realidades. Y lo que hicimos fue que la última etapa, cuando llegamos al hogar, ya no se prioriza jefes o jefas de hogar para que sea el informante, es decir, quien responda a la encuesta, sino que se escoge mayores de 18 años, ahí seguimos, digamos, manteniendo la metodología porque siempre ha sido para mayores de 18 años, pero ya aleatoriamente se escoge a quien va a informar y en ese caso se pregunta quién es la persona próxima a cumplir años. Eso nos implicó rápidamente pasar de una representación del 60% de jefes o jefas de hogar a más o menos un 40% y aumentar un 20% la participación de personas que nos dicen que están trabajando, o sea, que salen a la calle y que en esencia nos parece conocen un poco más la ciudad y pueden dar cuenta de su calidad de vida conforme a, a ese conocimiento de ciudad. Y para entender esta parte técnica, una última pregunta de esta parte técnica, y es ¿por qué la encuesta no llega a los corregimientos? Bueno, esa es una buena pregunta. Más que metodológica, es de opción y de enfoque con el que arrancó el programa. El enfoque es de calidad de vida urbana. Eso no significa que no nos preocupe la situación en los corregimientos, en lo rural, pero por lo menos en esta encuesta de percepción, eh, si llegamos solamente a la zona urbana. Cuando hablamos de condiciones objetivas, llegamos a, los, a un análisis para las 16 comunas y para los 5 corregimientos de Medellín. César, ¿este tipo de encuestas qué valor tiene para los ejercicios de planificación en la ciudad? No, pues eh, primero, nosotros como municipio hacemos un reconocimiento eh, muy positivo de esta iniciativa de orden privado, como lo explica Piedad. Creemos que la sociedad civil tiene un papel fundamental en la participación, sobre todo que es una visión que puede aportarle mucho a la gestión pública. Nosotros, por ejemplo, en todos sus componentes, ahora en esta alcaldía estamos haciendo que cada componente que arroja la encuesta, estamos haciendo ya el detalle para poderlo asociar a la inversión pública del siguiente año. La encuesta de este año nos está sirviendo para hacer unos análisis de inversión para el próximo año y saber que los programas o los proyectos que tienen asignación presupuestal van o a corroborar o a que se incremente ese indicador el próximo año o los que están deficitados ponerle un poco más de peso en temas de peso específico en función de la, del recurso asignado o del proyecto asignado para tratar de equilibrar lo que busca realmente la encuesta de calidad de vida y al buscar la calidad de vida hay un papel fundamental de la gestión tanto que hace el consejo con nosotros entonces acompañamiento del, del, del plan anual de inversión como nosotros que tenemos, pues en estos momentos tenemos casi 478 programas asociados a la inversión del próximo año. Piedad, teniendo en cuenta que esa es una encuesta de percepción, ¿en qué medida los resultados pueden reflejar la realidad social de una ciudad, cierto? Teniendo en cuenta que la percepción de los ciudadanos puede, está mediada o influenciada por diferentes factores como los medios de comunicación, la religión, la tradición, cierto? ¿Qué tanto se, se acopla a la realidad social? Total, es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que decir es que la encuesta de percepción busca complementar todo ese análisis que hacemos de condiciones objetivas, no sustituir, que es muy importante. Eh, las condiciones objetivas, por ejemplo, en materia de seguridad, están dadas por la tasa de homicidios, es decir, cuánta está violencia homicida hay en nuestra ciudad, eso se responde con condiciones objetivas e indicadores objetivos. Pero la calidad de vida no solo está influenciada por ese indicador objetivo, sino también por la percepción de seguridad de los ciudadanos, que termina impactando decisiones, por ejemplo, si invierto en más seguridad, por ejemplo, en mi casa o en el vehículo en el que voy, <laughs> o si evito ir a ciertos lugares, a ciertos sitios. Así que la percepción de seguridad claramente está influenciando también la calidad de vida. ¿Qué hemos encontrado a lo largo de estos años? Hay unos temas que son recurrentes donde coinciden condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Por ejemplo, medio ambiente, un tema que sale bastante mal en términos de la satisfacción de los ciudadanos con condiciones ambientales en la ciudad. El peor evaluado es, por ejemplo, la calidad del aire. Y no solo es en este año que hemos tenido la coyuntura eh, fuerte de condiciones nocivas para la salud de nuestra calidad del aire, sino que históricamente realmente ha habido una satisfacción muy baja. Cuando miramos los indicadores objetivos de calidad del aire, Sí, o de calidad eh, del agua, las fuentes hídricas, la contaminación, el ruido, etcétera, encontramos también unas condiciones bastante negativas para nuestra ciudad y para la región metropolitana, porque no es, una, no es solo un asunto de Medellín, es de la región metropolitana. Ahí hay una coincidencia. También, por ejemplo, en seguridad hemos evidenciado: hay años donde se sube la violencia homicida, por ejemplo, el año 2009. Y lo que ocurre allí es que la percepción de seguridad baja, la gente se siente más insegura. Así que yo creo que hay en algunos aspectos de la encuesta de percepción una correlación directa, pero no en todos los temas. No necesariamente estamos buscando que nos digan exactamente lo mismo, porque entonces la pregunta sería, ¿para qué una encuesta de percepción ciudadana? Pero hay otros temas que... Se tienen que obtener de la encuesta de percepción y no hay indicadores objetivos para contrastar. Por ejemplo, las prioridades ciudadanas de nuestra agenda ciudadana, que preguntamos al ciudadano, bueno, ¿cuáles son los aspectos más importantes para la alcaldía? Eso no lo, eso no lo dice un indicador objetivo. Esa priorización la hace el ciudadano a través de la encuesta de percepción ciudadana y es lo que, digamos, uno de los aspectos más importantes como generadores de valor agregado de nuestra encuesta. Natalie, desde el Consejo, ¿cómo ven los resultados? Eh, que arroja esta encuesta para ejercicios de planificación. Precisamente, pues eh, ahorita se lo decía, 10 años haciendo una encuesta tan importante, eh, cuando nosotros estábamos discutiendo el presupuesto, el POA y César para el año 2017, eh, pues nosotros básicamente, yo particularmente puntualizaba mucho en hacia dónde dirigir la inversión. Pero nosotros, ¿cómo sabemos a dónde dirigir la inversión? Pues con estos mecanismos o con estas metodologías, donde decimos, bueno, estamos fallando en seguridad o estamos cortos en seguridad en educación y empleo, que fueron las tres prioridades que los ciudadanos eh, manifestaron, que debe, en los cuales se debería enfocar más la administración municipal. Entonces eso es ahí donde nos sirve como elementos de planificación, analizar cada una de las preguntas, cada una de, las, eh, de los datos estadísticos para enfocar las acciones. Y yo se lo decía muchas veces a César, inclusive eh, he sido repetitiva en los debates en el Consejo de Medellín y es primero cómo saber enfocar bien los recursos y segundo cuál es la medición de impacto de esos recursos claro. cómo cada recurso que se invierta en el municipio de Medellín en un programa o en un proyecto pues en realidad eh, contribuya a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos o inclusive a mejorar la percepción ciudadana frente a algunos uh -huh. temas que se tengan en la ciudad, por ejemplo, cuando el ciudadano dice hoy que el 46% en sanción del delito, eh, los delitos hoy no están sancionados, que porque solamente 6 de cada 10 ciudadanos, pues cuando le ocurre un delito, eh, denuncian, es porque no hay confianza, por ejemplo, en algunas instituciones, hoy las instituciones que menos tienen confianza, eh, y ahorita eh, tú nos eh, 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 contarás un poquito más. El tema de la policía, el uh -huh. tema de las comisarías de familia. El, entonces, es como también enfocar las acciones a fortalecer esas entidades en las cuales la ciudadanía no confía o confía menos, y las que, en las que sí confía, como es el caso de, del SENA, del INDER, de esas entidades, pues fortalecerlas para que sigan contribuyendo al desarrollo de la ciudad. César, en términos de planeación, ¿cuáles fueron los resultados de esta encuesta que más les llamó la atención a ustedes? Pues indudablemente hay temas que son para abordar de carácter positivo. Uh -huh. Vemos que la ciudad ha avanzado en unos temas de, de percepción y de temas objetivos, como lo, lo plantea Piedad. Pero nosotros nos queremos eh, quedar con los, objetivos, con los indicadores que son positivos, porque eso realmente el esfuerzo sería mantenerlos y el reto es mantenerlo y subirlo más. El reto de nosotros evidencia es: uno, cuando las personas en su percepción, dicen, ¿dónde debe la, el municipio invertir? Uh -huh. Quiere decir que nos dan como unas pistas, de decir, por ejemplo, la encuesta dio claramente cuatro, cuatro aspectos fuertes de inversión, que era, eh, si no me falla, era vivienda, eh, salud. Eh, salud, perdón, salud fue el primero. Primer lugar. Salud era el rey pues, el, salud, del, de la inversión. De hecho, perdón César sí, que te claro. interrumpa, pero me parece importante acá decirle a los televidentes, por primera vez... Salud se, ocupa se el primer lugar, porque llevábamos 10 años con el, con el empleo en primer lugar. Y este año el empleo pasa a un segundo lugar y la salud en primer lugar. Y ahí lo recordemos un poquito más, era, era salud, salud, empleo, educación, salud, em, empleo, educación. educación que era donde, los, donde, nos piden más, donde nos piden más. Pero también quedarnos también con un mensaje de la encuesta, y son las insatisfacciones de la gente, porque eso nos, nos cuestiona a nosotros. Uh -huh. A nosotros este tipo de encuestas no nos molestan. Antes, todo lo contrario. Si esto nos genera una percepción, hay una inconformidad del ciudadano. Y si el ciudadano tiene una inconformidad, es porque no percibe que el aparato del Estado o lo que lo rodea le esté generando beneficios, como por ejemplo pasa en la salud. Uh -huh. En la salud hay que tener, por ejemplo, dos lecturas: que una cosa es el, el régimen subsidiado que lo prestan unas, unas, unas organizaciones que dependen más de las políticas nacionales. Y otros temas asociados a lo, a lo que uno puede controlar, por ejemplo en el caso de nosotros que podemos controlar el servicio porque somos parte del régimen eh, prestador de servicio en el caso de Sabia, pero que finalmente estamos abocados es a las políticas nacionales en función de esas problemáticas que hoy vivimos en la ciudad frente al tema de salud. Y a también a otro socio importante como es la gobernación de Antioquia, de en el caso de Sabía Salud, que lo decíamos también en una conclusión en el evento público de, de resultados de esta encuesta de percepción, y es que claramente hay un liderazgo de parte de la alcaldía para el salvamento de Sabía Salud, que sabemos que está en una situación bastante crítica, pero que sin duda el tema de salud, como lo decía bien César, también depende del gobierno nacional y en este caso particular de la gobernación de Antioquia. Ahí tenemos, un, ahí tenemos un reto muy importante y es algo que es para los televidentes. Si bien nosotros podemos controlar, aquí hay una anuencia de, de participantes, hoy estamos invitando a la gobernación a que, a que, a que, a que cumpla sus, los compromisos de capitalización. Nosotros como municipio, los, los clientes lo tienen que entender y el Consejo lo hemos trabajado, estamos cumpliendo con todas las cuotas de capitalización. Y hoy la gobernación tiene unas deudas que, 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 que agudizan más el problema. Y cuando uno pone el tema sobre la mesa, pues se, la respuesta es capitalizamos. Pero a partir del 2020, cuando cuando el cuando tema de la salud es ya es ahora es porque ya. el próximo y así año ya no lo dice nuestra encuesta claro, de percepción. Es ya. Pero, pero en la encuesta cuando se le pregunta a los ciudadanos eh, en relación con la insatisfacción con la salud específicamente a qué se refiere, porque la salud implica muchas no, cosas. A los servicios de, servicios de salud que efectivamente servicios. han recibido. Quienes nos responden son aquellos que han accedido al sistema de salud en Medellín. Esa es la pregunta. Entonces están satisfechos con el servicio que recibieron. Históricamente la, los quien, quienes están más insatisfechos dicen porque se demoran las citas, porque el servicio es malo. Eh, en general tiene que ver mucho también con, con la percepción de calidad del servicio que el ciudadano ha, ha, ha accedido en el último año. Pero venga que hay, hay un tema que lo quería tocar y es porque mire mire un tema. Hay uno, una de las preguntas en la asignación de citas. Y nos pareció muy particular ese, ese componente, porque la percepción es que ha mejorado los tiempos de respuesta a la asignación de citas. Y este año se tomó una medida de, de poder centralizar la asignación de citas vía telefónica vía o vía eh, virtual para mejorar los tiempos de respuesta y que la gente no haga fila desde las 3, 2 de la mañana en, en esos series servicios y la gente con esa medida hubo una percepción positiva también hay que ir, ir nutriéndonos de todos los temas negativos, pero también nutriéndonos de que las medidas que tomamos frente a unos componentes como el caso de, 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 la, de los tiempos de respuesta, ahí se ve una mejoría. Entonces, por ejemplo, hoy estamos pensando con el alcalde de que el otro año tenemos que seguir potencializando uh -huh. ese centro de asignación de citas porque la gente lo está recibiendo como una acción positiva en el mejoramiento de la calidad, sobre todo en la asignación de citas. Ya, llama la atención que el 84% de las personas encuestadas manifiesta, o de los hogares, manifiestan que están satisfechos con Medellín como una ciudad para vivir. Pero cuando se les pregunta por la calidad individual, <laughs> la calidad de vida individual la, y la calificación es entre 1 y 10, la califican de 7,2. ¿Cómo entender esa relación entre esas dos cifras? Mire, es muy importante <laughs> esa pregunta que usted hace, pero son dos cosas completamente distintas. Una es mi relación con la ciudad y por eso es la satisfacción con Medellín como un lugar para vivir. Es decir, estás evaluando el hábitat en el que te mueves, que es esta ciudad que se llama Medellín. Y ahí históricamente nos ha ido bastante bien. Es decir, el medellinense está muy eso? contento viviendo en esta ciudad. Solo para ponerte un dato de comparación, en esta misma encuesta para Bogotá como vamos, los bogotanos dijeron estar satisfechos con su ciudad solamente el 45%. Es decir, nosotros casi que doblamos esa cifra. Eso es muy positivo, porque yo creo que eso está muy correlacionado con ese ser, sentido de pertenencia que a la vez termina aportando para que el ciudadano esté más dispuesto a pagar impuestos, para que sea más legal, por ejemplo, con el pago de los servicios públicos, una cantidad de cosas muy importantes si la gente está satisfecha con la ciudad. Pero de otro lado, eh, la pregunta sobre en una escala de 0 a 10... ¿Cómo evalúa usted su propia calidad de vida? Eso está mediado por una cantidad de factores, como tú decías al inicio, la percepción ciudadana y mi satisfacción con mi propia vida. No necesariamente eh, los factores están correlacionados uno a uno con la ciudad. Hay otros asuntos como la religión, como tú lo mencionabas, la familia, que va más allá de lo que te está ofreciendo la ciudad. Pero es muy importante desde un punto de vista individual preguntar por ese nivel de calidad de vida y cuáles son los factores, que acá es lo interesante, que están impactando esa calidad de vida individual. Y adivinen qué, esos tres... Temas que dijimos aquí que le está proponiendo el ciudadano a la alcaldía, dedique recursos, son los tres más importantes para la calidad de vida individual. Estamos hablando de la salud, del empleo y de la educación. Bueno, vamos a hacer un breve corto para ir a pausas institucionales, pero ya venimos con punto de giro. Recuerden que ustedes pueden participar en esta mesa de trabajo a partir de las redes sociales: arroba, telemedellín, aquí te ves, y por el hashtag punto de giro t. Regresamos con punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche estamos analizando los resultados de la encuesta de percepción ciudadana Medellín, ¿cómo vamos? Piedad, usted estaba hablando ahorita de ese 84% de personas, de hogares que se sienten satisfechos de vivir en Medellín, nos decía que pues, lo de la calidad de vida, la percepción de la calidad de vida de manera individual era otro aspecto que tenía relación, pero que se entendía de otra manera. Pero entonces, ¿cómo entender también que ha ido descendiendo el, el, el indicador sobre el orgullo de, de vivir en esta ciudad? Bueno, la interpretación que hace el programa sobre la caída eh, histórica que hemos tenido en los últimos 10 años en el orgullo por la ciudad tiene que ver con que creemos que la ciudadanía cada vez es más demandante. O sea, Medellín eh, ha ganado premios internacionales, Medellín se enorgullece de decir que tiene unos ingresos superiores a muchas otras ciudades para hacer inversión, eh, se cree, entre comillas, una ciudad rica, entonces el ciudadano empieza a ser más demandante. Eh, con la administración y en general con lo que espera de la ciudad. Y en ese sentido, las mayores demandas o quienes, digamos, de alguna manera están menos orgullosos con la ciudad, están muy correlacionados con dos demandas. Una, mayores oportunidades de empleo de calidad y la otra tiene que ver todavía con condiciones de inseguridad e incluso algunos todavía hablando de violencia en nuestra ciudad. Entonces, esas son como las mayores demandas ciudadanas y donde de alguna manera también en la agenda pública tiene que estar... Ambos temas, eh, las oportunidades de empleo y la seguridad. César, uno de los resultados de la encuesta de manera general es que la educación es pedida por los ciudadanos como la solución para, para muchos de los problemas de la ciudad. ¿Cómo se están dirigiendo los esfuerzos desde el ejercicio de planeación a, hacia la educación? Pero primero me parece pues que, que ya el componente de educación que esté ya inmerso en el pensamiento de la gente. Es también un tema que nos demuestra algo muy positivo de la encuesta. La educación debe ser un pilar fundamental del desarrollo de, las, de la gente, de las ciudades. Es la puerta de entrada a un montón de temas positivos que pueden llegar en temas de ingresos, en temas de mejoramiento de calidad y esa es la puerta de entrada. Nosotros tuvimos unas épocas muy difíciles, la encuesta lo decía, cuando el tema de desempleo y el tema de violencia cogíamos unos, unos puntos muy altos y la gente pensaba que educación pues, era como... Sí, pero no era como ese umbral, sobre todo uh -huh. después de los 90, porque antes de los 90 el tema era cultural, que a uno siempre le decían: Lo mejor para usted, la mejor herencia que yo le puedo dar a usted como hijo es la educación. Entonces, en ese sentido, hubo un, un punto de inflexión, sobre todo en el tema de violencia, que nos arrebató muchas vidas y que nos arrebató muchas personas de ese ciclo normal de educación y que hoy se retoma, en los últimos 10 años han habido esfuerzos muy importantes en temas de educación desde el 2004 hacia acá donde se dijo primero entonces apostémosle a la cobertura, segundo apostémosle al tema de disposición de equipamientos o de la infraestructura uh -huh. física que tenga mejores condiciones de calidad, que tenga eh, ubicación pertinente, pero ahorita el debate, si bien que ya tenemos un buen aparato de infraestructura, creemos que estamos aceptable aunque tenemos que unos temas de mejoramiento. El tema hoy la calidad. Porque igual no hemos logrado que con todas estas inversiones en temas de, de infraestructura, en temas de, también de, de programas, hoy la calidad es el gran reto de nosotros. Entonces, mire que pasar del tema de la importancia de la educación a un tema ya de calidad es una evolución que también va teniendo una ciudad. Eh, Natalie, ustedes los concejales que son como los llamados a salir a la calle, a hablar con la gente, están más en contacto con la gente. Eh, esos resultados que da la encuesta Medellín, ¿cómo vamos? Eh, ¿Son acordes a lo que ustedes han escuchado? Por ejemplo, en el tema de educación. Yo quiero puntualizar dos cosas. Lo primero, en el tema de educación, cuando nosotros, eh, la encuesta nos da una cifra de que el, el, de niños entre los 5 y los 17 años, 8% no, no están accediendo a educación. Eso es lo primero. Lo segundo, que el acceso a educación superior, y lo hemos dicho César en el Consejo de Medellín, que es una de nuestras preocupaciones, eh, se tiene un acceso a educación superior del 40%. Y cuando la encuesta también nos da una cifra adicional, y es cuál es el nivel más alto o el nivel educativo más alto, se tiene un 34%, con el de secundaria, es ahí donde nosotros decimos tenemos que avanzar mucho más. Eh, quiero traer a colación un debate, César, que usted estuvo inclusive, creo, fue el, el debate de buen comienzo, sí, claro. eh, cuando yo en el debate planteaba que nosotros teníamos un programa de educación muy bien estructurado entre los 0 y los 5 años pero que lo que me preocupaba a mí como concejal de Medellín era esa trazabilidad o que se continuara uh -huh. en el sistema educativo, lo hablábamos ahorita, y es eh, ese 8% que no asisten hoy a educación o que no están eh, escolarizados, por así decirlo, tenemos que también entrar un poquito más y es, no están escolarizados porque no hay cobertura suficiente o no están escolarizados porque están dedicados a otras actividades y ahí traigo a colación otro de los debates que llevé al Consejo de Medellín este año y fue el tema, por ejemplo, de trabajo infantil hoy muchos de nuestros niños dejan de estudiar por dedicarse al trabajo infantil por ejemplo como una de las causas sí. otro de los temas del tema económico eh, los padres pues para los padres para algunos no puede que no sea tan importante el tema educativo entonces lo descuidan uh -huh. entonces ahí donde eh, como concejales a nosotros nos preocupa el tema de educación eh, si bien el tema de calidad es muy importante pues el tema de acceso también okay. tiene que ser fundamental. Cuando nosotros decimos entre los 0 y los 5 años en el sistema educativo estamos muy bien cubiertos, pero de ahí en adelante entramos a... a a transición con una cobertura de 93 y ahí vamos disminuyendo es ahí donde nosotros tenemos que ponernos las pilas y ahí resaltar la tarea que ha hecho la administración municipal con el alcalde inclusive yendo a algunas comunas con el secretario de educación a buscar esos niños que están desescolarizados entonces es ahí donde eh, yo creo que el alcalde ha entendido que esa problemática es latente en la ciudad otro de los puntos que quería tocar es el tema de seguridad mire cuando no, yo miraba las cifras y cuando estudiaba las cifras eh, de, de esta encuesta, porque yo le dije, es muy bueno decirle a la ciudadanía que es una encuesta de percepción, eh, no son cifras oficiales que yo hoy diga, que la encuesta de percepción me dice que es el 15% de los habitantes de Medellín solamente se sienten inseguros, no es que esa cifra sea real, sino de los encuestados pues el 15% se sienten inseguros y hay un 51% que se sienten seguros. Pero cuando nosotros miramos hechos aislados, ejemplo el caso de la pelada de la, en el poblado, el caso del joven comerciante del barrio Boston, lo digo porque vivo en Boston y eso ha generado, de verdad, César, preocupación sí. entre la ciudadanía. Es ahí donde es tan importante la percepción y donde dicen, no, es que Medellín está muy inseguro. Eh, aparte de eso, yo me preguntaba, bueno, aquí... ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Le están demostrando al alcalde o le están haciendo, como el alcalde ha dicho, que quiere luchar contra la delincuencia, que quiere luchar contra las bandas criminales? Eh, yo lo conversaba inclusive con el alcalde, el alcalde me decía, ellos tratan como de apretar, pero yo no voy a soltar uh -huh. las riendas ni una de las banderas fundamentales, esas que César, que es el tema de seguridad. Entonces, ahí donde la percepción ciudadana es tan importante y donde ese famoso voz a voz se vuelve uh -huh. más que una realidad, por así decirlo. Cuando en un sitio aislado o se dan sí. estos casos, ya más que un atraco, más que una extorsión, ya sean homicidios, es ahí donde la percepción ciudadana se empieza a ver afectada, y donde las labores que hace la administración municipal pues en realidad no son tan comprendidas por la ciudadanía. Yo quisiera retomar un, un tema, Alexandra, y, 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 y con la venida de la concejal, y era de un tema de educación, que es algo que que nos pareció también bien particular y fue el nivel de satisfacción entre las instituciones públicas okay. y las privadas. Solamente dos puntos de diferencia en temas de satisfacción. O sea, entre sí. el, el, la institución pública, el 70%, okay. y las privadas, un 72%. Yo no sé, Pía, eh, hace 10 años. Es Había una brecha. Había una brecha, no, no recuerdo pues el porcentaje, pero... El máximo, no recuerdo puntos. el año, pero el máximo de brecha en la satisfacción de las instituciones oficiales y, y las no oficiales fue de 10 puntos. De 10 puntos. Aquí estamos hablando solamente de 2 puntos. puntos. Sí. Ahí, ahí empieza uno como a, a entender varias cosas. ¿La continuidad de gobiernos sucesivos en función de, de la educación le apuesta como a esa visión de largo plazo? ¿O también hay una situación en función de que los privados se están descuidando? Se, se están descuidando? ¿O uno cómo puede leer ese tema? Eh, es complejo, hmm. porque en esta ocasión no preguntamos por las razones de insatisfacción. Okay. Históricamente, las razones de insatisfacción, primero tenemos una minoría de insatisfechos hmm. en educación, hmm. la mayoría okay. realmente manifiesta insatisfacción. Quienes está, están insatisfechos lo vinculan mucho, por ejemplo, con la labor de los docentes, de los no. maestros, con falta de exigencia. En algunos casos también se habla incluso de falta de valores, de promoción de valores al interior sí. de las instituciones educativas. Eh, habría que profundizar ahí César okay. realmente y también relacionarlo con los indicadores objetivos porque los indicadores objetivos por lo menos en pruebas estandarizadas siempre nos han mostrado que pues están en mayor ventaja los colegios privados y que de hecho en los últimos años han venido ganando más los colegios privados frente a los, los no oficiales así que habría que revisar un poco más qué está pasando en el caso de la satisfacción. Piedad, eh, desde el programa Medellín, ¿cómo vamos? que realiza esta encuesta de percepción ciudadana, ¿cuáles son los resultados más reveladores para ustedes? Mire, yo creo que este año es revelador, eh, ya lo comentamos acá, el tema de salud, de salud, es decir, por primera vez está en el primer lugar eh, en la agenda ciudadana, creo que es un campanazo de alerta para, para las tres instituciones más importantes alrededor de Sabia Salud, incluyendo al gobierno nacional, porque estamos hablando de 1.700.000 personas que están afiliadas eh, a Sabia y pues sin duda... Eh, tiene que haber, como diría uno de nuestros socios de Medellín, como vamos por Antioquia, un pacto social por la salud, en especial para este territorio, para el Departamento de Antioquia y para el municipio de Medellín. Otro tema muy importante en hábitat urbano es medio ambiente. O sea, medio ambiente, la, la gente está supremamente insatisfecha, pero a la vez el programa hace un llamado a la corresponsabilidad, porque también le preguntamos al ciudadano, ¿usted qué está haciendo para mejorar el medio ambiente? Y realmente hay un margen de maniobra altísimo para que el ciudadano aporte. Y el ejemplo que dábamos es que uno de cada dos ciudadanos dice reciclar, pues todos deberíamos a estas alturas en pleno siglo XXI y bajo una nueva agenda global de desarrollo sostenible, todos deberíamos estar reciclando. Así que realmente hay un llamado a la corresponsabilidad. Y otro tema importante de cultura y comportamiento ciudadano es que seguimos calificando muy mal el comportamiento de los ciudadanos en Medellín, especialmente en convivencia, el respeto a las personas con diversa orientación sexual y adicionalmente frente a los reinsertados, que realmente es, llama la atención frente a un proceso de posconflicto que ya arrancó y donde la ciudadanía es, en general está reconociendo eh, que en ese sentido no nos comportamos muy bien. En, en materia ambiental, pues ya estamos diciendo que hay un, unos indicadores bajos, ¿cierto? Pero ¿qué tanto puede ser eso la reacción a que la gente está haciendo? Más consciente. Es decir, que quizás el, pro, el, el problema no era tan visible y ahora están tomando más conciencia de él, lo están haciendo visible, como una especie de empezar a comprometerse con el tema. ¿Se puede sí. leer de esa manera? Sí, Alexander, se puede leer de esa manera. Nosotros, eh, eh, a lo largo de la historia de la encuesta, hemos preguntado cosas adicionales en materia de medio ambiente y lo que nos han, hemos dado cuenta es que el ciudadano es cada vez más consciente de que hay problemas ambientales. Pero a la hora de aportar poner, todavía hay un camino largo por recorrer. Por ejemplo, preguntamos, no en esta ocasión, en ocasiones anteriores, si a usted, si usted tuviera que pagar, por ejemplo, para compensar externalidades ambientales que usted no como ciudadano produce, no solo uno de cada dos estaba dispuesto a aportar. Eh, aportar. Para, para, para pagar, pues sacar de su bolsillo, por ejemplo, el caso de multas o de compensaciones ambientales. Entonces yo creo que sí, somos más conscientes, pero menos dispuestos a aportar efectivamente en cuanto al medio ambiente. Vamos a hacer otro corte para ir a unas pautas institucionales, pero ya volvemos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Regresamos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche estamos hablando de la encuesta de percepción ciudadana que realiza el programa Medellín. ¿Cómo vamos? Natalie, <coughs> el Consejo de Medellín recibió pues una imagen favorable y 73% de, de los hogares dicen que conocen la institución. ¿Cómo recibe en el Consejo eh, esta cifra? Nosotros lo hemos dicho en eh, la corporación, inclusive, pues Pero cuando estuvimos. Hemos estado todo este año en la mesa directiva. Eh, hay una, un nivel de conocimiento del 73%, eh, pero hay que decirlo también eh, porque nosotros tenemos que ser responsables con las cifras. Si nosotros nos comparamos con los años anteriores, o más bien con el primer año del Consejo anterior y con el primer año de dos Consejos anteriores, pues la imagen del Consejo de Medellín viene bajando. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y es ahí donde tenemos que ponernos las pilas los 21 concejales a hacer acciones para, primero, que el, que el reconocimiento por el Consejo de Medellín, por la corporación incremente. Segundo, porque en realidad se conozca qué es lo que se hace en el Consejo uh -huh. de Medellín. Yo lo he dicho todo el año, César, usted que siempre ha visitado el Consejo en varios debates, la participación ciudadana del Consejo de Medellín es mínima. Cuando nosotros miramos cuál es la imagen de las entidades públicas, de, la, de las administraciones públicas, del Congreso de la República, eh, la ciudadanía siente apatía por los funcionarios públicos, la, la ciudadanía no quiere en realidad a, a los congresistas, a algunos concejales. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que decirle también a la ciudadanía, es la realidad, eh, a hoy hay apatía por los funcionarios públicos, pero también nosotros cómo hacemos acciones diferentes, cómo hacemos desde, desde el Consejo de Debate responsables que permitan cambiar esa percepción negativa que por unos u otros factores eh, se van generando en la ciudadanía. Y ahí Piedad, eh, yo creo que nos compartirá las, los resultados de las encuestas anteriores, yo también lo estuve mirando, comparándonos sobre todo con el primer año uh -huh. eh, del, periodo, del periodo anterior del Consejo. Eh, 2012 2012, 2012, 2012 y 2008 también, 2008, 2012 y ahora 2016, pero ahí también hay otra cosa piedad y es, en el 2012 el nivel de reconocimiento del consejo era inferior, entonces estamos uh -huh. en un nivel del 73%, pero la imagen favorable es menor, pero entonces ahí era donde decíamos esa, claro. y ustedes me corrigen, pues en el 2012 eh, el nivel de reconocimiento era menor y la imagen era mayor en porcentaje, pero hoy, el reconocimiento es mayor y la imagen es menor. Pero ya ustedes, ahí en el tema técnico, eh, yo creo que porcentualmente, de verdad, no estamos, no estaríamos eh, como generando lo que diría la percepción que no es que la imagen del Consejo Bajo no, pero ya eh, los estadistas y piedades de Medellín, como vamos, nos contará de verdad cuál es la realidad y qué es lo bueno que, como decía César ahora y lo decíamos también en los debates, lo importante de las cifras no es esconderlas ni ocultarlas. Las cifras nos tienen que servir para mejorar y para enfocar los esfuerzos, la administración municipal, la empresa privada y los concejales igualmente. Piedad, ¿cómo explicar el fenómeno del metro de Medellín y entra un nuevo actor a esta encuesta que es el SENA? ¿Nos puede contar un poco de ello? Bueno, hay que hacer una claridad. Primero, al, el, sobre el metro consultamos varias cosas. Una, sobre la imagen de la empresa Metro, ¿cierto? Que está dentro del módulo de gestión pública. Ahí tenemos en este año 12 organizaciones públicas sobre las cuales preguntamos. Históricamente, el metro ha ocupado el primer lugar en todos los ítems, eh, digamos, en el promedio de ítems que consultamos: conocimiento, favorabilidad y gestión. Este año también el metro ocupa el primer lugar y el segundo lugar, el INDER, que también históricamente ha estado en los primeros lugares. El SENA, por primera vez, lo consultamos, esto porque ofrece unos servicios de mucha cercanía al ciudadano y quisimos indagar precisamente por esas organizaciones que están más cercanas al ciudadano ofreciendo servicios diariamente. Y el SENA ocupó en este año el tercer lugar. Retomando el tema del metro, pero también preguntamos por el modo metro ya en movilidad vial y es ahí donde hemos evidenciado que el metro eh, como modo de transporte ha, ha venido perdiendo en la satisfacción de los usuarios y eso está bastante en sintonía con que crece el uso de ese modo de transporte, hay más personas en los mismos trenes, así que por eso en la, no solo en horas pico, sino también en horas valle, el metro está bastante saturado de usuarios que hace que pierdan satisfacción y eso queda demostrado en nuestra encuesta percepción ciudadana. El llamado al metro, eh, sabemos que el metro está en un proceso de compra de trenes, 22 trenes Trenación. para eh, diciembre de 2017, ya llegó el primero de esa serie de 22 trenes, pero lamentablemente esa decisión se demoró en el tiempo, eh, porque conforme la empresa veía que seguía aumentando el número de usuarios, pues claramente había que tomar una decisión rápida para dar respuesta a esa mayor demanda por este modo. Por este modo tan apreciado también hay que decirlo, porque sigue siendo un modo apreciado, aunque no el más apreciado, y ahí podríamos empezar a hablar de movilidad, no sé si haya tiempo, pero el modo más apreciado que genera más satisfacción en la ciudad son las motocicletas. Eh, el Arriblo. alcalde, el alcalde de Medellín obtuvo un resultado satisfactorio, Arriblo. pues, en cuanto a su favorabilidad. Nos puede explicar cuáles son los factores eh, por los cuales las personas tienen esta muy buena imagen del alcalde. Nosotros preguntamos no solo por el conocimiento, la favorabilidad, eh, si confían en el alcalde o no y la gestión, sino que también preguntamos por las razones para la evaluación buena, regular o mala a la gestión del alcalde. El alcalde aparece con un capital político muy, muy alto. En relación con los primeros años de los antecesores Aníbal Gaviria y Alonso Salazar, nosotros arrancamos en 2006, entonces no tenemos el primer año de Sergio Fajardo y por eso no lo podemos comparar, pero sí con los primeros años de estos dos alcaldes. Y el alcalde eh, Federico Gutierrez ar arranca con una alta favorabilidad, una alta confianza en, en, en él como persona y adicionalmente en una gestión muy bien evaluada. Eh, así que él arranca, pues, digamos, vuelvo y repito, con un alto capital político. Las razones son que conoce las problemáticas de la ciudad, que ha cumplido con lo que, con lo que prometió. Eh, digamos que en esencia son esas dos las más importantes razones de satisfacción con la, la labor que está desempeñando el alcalde. Natalie, hay algo que, que llama la atención en la encuesta de percepción ciudadana y es que ha aumentado la participación ciudadana. ¿Cómo ven eso desde, desde el Consejo de Medellín? Y, ¿Y cómo incentivar, seguir incentivando esa participación? Eh, ha aumentado la participación ciudadana, pero yo creo que nos seguimos quedando cortos. Cuando también de los encuestados, el 54% no participan en ninguna organización social, llámese Junta de Acción Comunal, Junta Administradora Local, alguna asociación de padres o, o cualquier junta en su mismo barrio, pues es donde nosotros decimos tenemos grandes retos como ciudad en incrementar la participación ciudadana. Adicional a esto, en ese capítulo de participación, hay una cifra que me llamaba la atención y es como el 67% de los encuestados no hicieron absolutamente nada por tratar de solucionar alguna dificultad o alguna preocupación. Es decir, no se eh, dirigieron a la Administración Municipal a, a escribir una queja o al Consejo de Medellín a, a buscar... A un interlocutor, por así decirlo. Entonces, ahí donde nosotros también le decimos a la ciudadanía, eh, la, es responsabilidad de la administración, es responsabilidad de la empresa privada, responsabilidad del consejo, pero es también cómo la ciudadanía incrementa esa participación ciudadana y cómo se buscan nuevos mecanismos de participación para que esa articulación con los ciudadanos, pues en realidad contribuya a un mejoramiento en la calidad de vida. Cuando decimos que solo el 18% participan en, la en las juntas de acción comunal, hoy las juntas de acción comunal hacen un trabajo muy bonito en los barrios, un trabajo de verdad de participación y de planeación, pues es como incrementamos esa participación para contribuir al desarrollo del municipio de Medellín. César, brevemente... ¿Cuáles son los retos que deja para el Departamento de Planeación Municipal eh, estos resultados de la encuesta de percepción ciudadana? Lo más básico es que el presupuesto del próximo año eh, esté apuntando a incrementar, mejorar o sostener los indicadores que son positivos y incrementar los indicadores que son negativos con un mayor peso en la asignación presupuestal, pero también en la estrategia de impacto de lo que hablaba la de Natalia. Nosotros indiscutiblemente el otro año tiene que ser un año que vaya en corresponsabilidad frente a la encuesta, pero también invitar a algo que es fundamental, a que el ciudadano también tenga corresponsabilidad. Piedad, ¿cuál es su principal conclusión después de tener todo este análisis de la encuesta de precisión ciudadana? Que hay temas estructurales en la ciudad en los que hay que dedicar mayores recursos, mayor inversión, y como decían tanto César como Natalí, eh, necesitamos evaluación de impacto pronto de unos programas y proyectos que tienen unos recursos invertidos muy grandes y que venimos históricamente invirtiendo en ellos. Yo creo que esa evaluación sistemática y estratégica del impacto de la inversión es necesaria hoy más que nunca. Bueno, sabemos que el tema da para mucho más, pero infortunadamente se nos acaba el tiempo. Les agradecemos por haber aceptado esta invitación a poner sus puntos de vista. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Quédense con la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Que tengan una feliz noche.